Hola, muy buenas, colchoneros. Ahí estamos en la lucha. Una vez que íbamos para adelante, nos paran la competición. En fin, algún día llegaremos a una final e incluso algún día yo creo que la ganaremos. Bueno, vamos a ver, yo voy a dar un consejo para el próximo partido. Como todavía el bichito este, el SARS-CoV-2 va a estar pululando, porque este se queda para siempre, como se ha quedado el de las gripes y tal. Entonces, hasta que salga la vacuna, pues posiblemente haya algún partido. Bueno, pues vamos a ver. Yo sé que algunos podéis tener todavía en casa esto, ¿no? Esta es la. No sé si, a ver, la voy a coger así. Esta es la bandera, no sé si recordaréis, ¿eh? Que nos dieron, teníamos en el asiento aquellos, creo que fuimos como 40.000 los que fuimos hasta Barcelona a la final de Copa contra el Sevilla, aquella inolvidable final que aunque perdimos en el campo, ganamos en la grada, ¿no? Vosotros sabéis que estuvisteis allí, cuando estuvimos casi una hora aplaudiendo y cantando después de haber perdido la final y el Figo, el hombre llorando. Bueno, inolvidable. Bueno, pues con esta bandera se puede hacer una cosa muy sencillita para el próximo partido, si todavía la tenéis. Y si no, bueno, pues con algún otro plástico. Pero bueno, ya marcando el terreno, pues mirad lo que yo me he molestado en hacer. Y es que con dos gomitas de estas, vamos a ver, lo enseño yo por aquí. Gomas de esta, de recogerse el pelo, una por aquí, ¿eh? Otra por aquí. Esto es la bandera que la he plegado. Entonces se hace así. Y ya está. No sé si se está grabando esto bien porque así. Y ya está, ¿eh? Esta es una mascarilla maravillosa para no contaminar, para no contaminarte y para poder gritar au paletí. Esto te la pones en las orejas. Esto una orejita. Esto la otra orejita. Se puede incluso poner mejor, ¿eh? Esto es una chapucilla así rápida que he hecho yo. Y bueno, pues luego pues aparentas así, ¿eh? ¿Va? Y así puedes ir tranquilamente al partido sin miedo a contaminar a nadie. También porque tú puedes ser portador del COVID, tú puedes tener el bicho dentro, aunque no se haya manifestado. Entonces debes de ponerte esto simplemente para no expandirlo, para no divulgarlo. Ya sabéis, colchoneros, que aquí estamos ya preparándonos para el próximo partido, que será pronto, o será cuando sea. Pero cuando sea, hay que ir bien protegido. Para protegerte tú y para proteger a los demás, porque si acaso tú llevas el bicho dentro, pues así puedes gritar y puedes decir cosas, Atleti, 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 y cantar nuestro himno, pero sin contaminar a nadie.